Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Con mucho gozo hemos atendido hoy la invitación de Jesús a participar en su banquete, en este 28º domingo del tiempo ordinario. La Eucaristía es el banquete del Señor, preparado para todos. La palabra de Dios nos hablará precisamente de ese banquete universal al que estamos invitados todos, para lo que debemos prepararnos bien. Comencemos esta gran fiesta dominical con mucha alegría, de pie, cantando. Recibimos al Padre Reinaldo Chirinos, de la Orden Agustinos Recoletos, quien preside la Santa Eucaristía. ¡Qué alegría cuando me nuestros pies, los umbrales Jerusalén? ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, al comenzar esta celebración del 28º domingo del tiempo ordinario, ofrecemos esta celebración por las siguientes intenciones. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva al mundo, por la realización y los frutos de la Gran Noche de la Luz en el estacionamiento de Radio Natividad el próximo 28 de octubre, por la salud y recuperación de Norberto Tito Silva, Emilce Guerrero, por el eterno descanso de nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, presbítero Steven Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Walter Alexander Vega, María de la Consolación Medina Riaño y todas las almas del purgatorio. En un momento de silencio vamos a reconocer nuestras faltas y nuestros pecados. Y decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre para que podamos descubrirte en todos y amarte y servirte en cada uno por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En las lecturas de hoy, el reino es comparado una vez más con un extraordinario banquete al que están invitados todos los pueblos de la tierra. Para Isaías, este festín es una celebración de victoria y de consuelo en la que se enjugarán las lágrimas de todos los rostros. También el Evangelio proclama la invitación universal y la invitación a convertirse primero. Mientras llega ese día, recuerda San Pablo a los filipenses, hay que prepararse para vivir fielmente a Dios bajo cualquier circunstancia. Escuchemos con mucha atención. Lectura del libro del profeta Isaías. Disculpe. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros
y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de aquí esperamos que nos salvará. ¿De quién esperábamos que nos salvara? Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, en su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se le echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron.
Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a las cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. O pudiésemos decir también, un poco transliterando este mensaje del Evangelio de hoy según San Mateo: muchos son los llamados y pocos los que se dejan escoger. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a una tarea muy particular, desde el servicio y la atención, desde la entrega, desde la generosidad. Va a depender de nosotros si abrimos nuestro corazón a esta llamada del Señor. A todos los que encuentren, llámenlos a la boda. Es la expresión que manifiesta este rey, en donde hace un gran banquete o prepara un gran banquete para sus convidados. Jesús, nuestro maestro, conocía muy bien cómo disfrutaban los campesinos de Galilea en las bodas que se celebraban en cada una de las aldeas. Sin duda, él mismo tomó parte en más de una. Fue partícipe, fue testigo de cada celebración. Por ello, hemos de preguntarnos, o he de preguntarme, ¿qué experiencia podía haber más gozosa que aquellas personas que, al ser invitados a una boda y poder sentarse con los vecinos, puedan compartir juntos el banquete de las fiestas? La fiesta estaba pensada para unos pocos, pero estas personas se negaron. Perdieron esta oportunidad e incluso hasta la misma vida. Luego se abre a todos y todos pueden decidir cómo ir a la fiesta. Todos podemos decidir cómo queremos vestirnos, cómo queremos ir para el encuentro con el Señor al participar de este gran banquete que Él nos manifiesta o que nos da a través de la misma Eucaristía. Esta parábola de los invitados a la boda se habla de diversas reacciones de los invitados. Unos rechazan la invitación de manera consciente y rotunda: no quisieron venir. Otros responden a la absoluta indiferencia: no hicieron caso. Le importa más sus tierras, sus negocios, sus asuntos y dedicarse a lo suyo. Esta parábola nos enseña que Dios no se desalienta, Dios no se paraliza, Dios no se estanca ante la respuesta que podamos dar cada uno de nosotros para participar ante este gran banquete. Por encima de todo, hará una fiesta final, y es esa Pascua eterna a la cual todos estamos llamados a participar. El deseo de Dios es que la sala del banquete se llene de invitados, y Dios no hace distinción entre ricos, pobres, buenos y malos, mendigos, artesanos, etc. Por eso hay que ir a las cruces de los caminos, por eso manda a los suyos, este mismo rey, para que salgan al encuentro y encuentre en este peregrinar, en este andar, a más de uno. La Iglesia ha de seguir anunciando con mucha fe y alegría la invitación que Dios proclama en su Evangelio. Tú también has recibido de Dios esa invitación a la boda, al banquete, a la fiesta, al recibir la fe. Y me atrevería a decir más bien que Dios nos ha dado el traje. Dios nos ha concedido todo. El traje de la vida recibida de Dios, aunque tú y yo no la merezcamos, y una vida llena de recursos, talentos, posibilidades que construyen toda nuestra felicidad. Te lo mereces, me lo merezco.
nos ha dado también el traje de las personas que están a nuestro lado, que nos van acompañando y dando alegría en nuestro peregrinar, en nuestro caminar, que nos aconsejan, nos guían, nos protegen, nos socorren. El traje de esta época también, una época en que nos ha permitido adquirir una cultura de la educación que cuenta con enormes adelantos en la medicina, o en la ciencia, o en la técnica, en muchos avances que pudiésemos ver desde lo poco, lo sencillo. Podemos preguntarnos, ¿nos los merecemos? ¿Te la mereces? Conocer a Dios es un don gratuito y cada uno de nosotros somos hijos de Dios, somos partícipes. Y el mismo Dios nos invita a cada uno de nosotros a participar de su encuentro, a participar de este banquete. ¿Cuántas fiestas, eventos o acontecimientos nos han de invitar? Y nos preparamos con los mejores trajes, los mejores vestidos, los mejores maquillajes, los mejores zapatos, los mejores cortes de cabello, los mejores portes. O sea, disponemos de lo mejor. Pero el Señor cada domingo nos invita a la Eucaristía a participar de este gran banquete. Y a veces podemos decir que me dio pereza, que me dio desánimo, o podemos poner alguna excusa que vino algún familiar, o bien quizás me he enfermado, o bien he caído siempre en la rutina, porque ¿para qué voy allí al templo si siempre va a ser lo mismo? Siempre el Padre dice lo mismo, siempre repite lo mismo, está la misma persona. O podemos emitir juicio de los otros que se dan golpes de pecho, o ¿para qué yo voy a estar allí? Sin embargo, el Señor no se desalienta, no se paraliza y nos llama a todos, porque Él quiere nuestra conversión, Él quiere nuestra transformación. Dios nos invita a este banquete del reino. ¿Estás dispuesto a participar? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón? ¿Estás dispuesto a donarte en este gran banquete que el Señor te está brindando? Ojalá que la mejor prenda, la mejor vestimenta que podamos tener sea el signo de la alegría, del compartir, de la generosidad, de la fraternidad, del encuentro con el hermano, la sencillez, hasta la misma paz, hasta la misma serenidad, hasta la misma oración. Ojalá que esos elementos sean las vestimentas o las prendas que el Señor mismo nos ha concedido y que podamos reconocer. Y no nos dejemos apabullar o cautivar o convencer por estas falsas vestimentas que nos apartan del camino del Señor, que nos paralizan, que nos estatizan y no nos dan la paz del corazón. Hermano, hermana, no permitamos que nos roben la paz del corazón y dejémonos llenar de Cristo el Señor, que nos invita cada domingo a participar de este gran banquete, de esta gran fiesta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Manteniendo la fe en el Dios de la vida que nos invita a la salvación y a participar de este gran banquete, digamos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos a Dios nuestras súplicas e intenciones y digamos: te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Acoge en tu regazo a todos aquellos que padecen grandes carencias a niveles espirituales y económicos, para que tu consuelo, Padre, les ayude a salir adelante y a perseverar en esta difícil sociedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ayuda a todos los misioneros que se encargan de llevar tu palabra hasta los lugares más remotos del planeta, para que tu amor les impulse a seguir llevando el mensaje de tu plan salvífico.
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Permite a esas personas que poseen grandes y abundantes bienes un espíritu de generosidad, para que puedan contribuir con los más necesitados y desfavorecidos, y así de esta manera justa y sincera puedan subir un escalón hacia el cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Consuela a los que son marginados y excluidos por su condición social y económica, y al mismo tiempo llena hasta el borde la copa de cada uno de ellos, para que puedan perder el temor hacia los malvados y egoístas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Haz que nosotros aquí reunidos podamos comprender a través de la palabra de tu Hijo Jesús el valor del desprendimiento del dinero, para que sepamos ser ejemplo de caridad y santidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por la salud de nuestros hermanos Norberto Tito Silva y Emilce Guerrero. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, el padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, Walter Alexander Vega, María de la Consolación Medina Riaño, roguemos al Señor. Acoge, Padre misericordioso, las súplicas que te dirigimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, humildemente, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que hemos recibido en alimento, nos comuniquen la misma vida, para conseguir la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro,
y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y su auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares, amigos y conocidos difuntos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial los encomendados en esta celebración. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos todos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, intercambiemos el signo de la paz. Hermanos, ante la presencia de Jesús, Eucaristía, que nos invita a participar de esta gran fiesta, de este gran banquete, vamos a recitar juntos esta oración que nos invita también a la comunión espiritual. Digamos juntos: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la resección de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo peligro. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados de participar en este gran banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden y nos socorran hasta la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Te pedimos, Señor, humildemente, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en alimento en este gran banquete nos comuniquen su misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Dios de todo consuelo disponga en su paz nuestros días y nos llene de sus bendiciones. Amén. Que Él nos libre de todo peligro, de toda maldad, de toda perturbación y afiance nuestros corazones el amor. Amén. Para que enriquecidos por los dones de la fe, la esperanza y la caridad, pasemos por la vida haciendo el bien y podamos alcanzar la felicidad eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.